Hola, hola y bienvenidos. Yo soy Joaquín. Espera, 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 espera. Que son niveles bajos. Joaquín, ¿en serio vas a hacer una intro tan pobre? Y sí, yo soy Joaquín, chavales. Digamos que yo soy el personaje más killer de este zoológico. O sea, yo reviento a cualquiera a la hora que quiera y como sea. Mordisquitos por aquí, mordisquitos por acá. Mi vida se basa en mordiscos. Aunque a veces se nos olvida el golpe de adrenalina y por eso nos matan. Y la verdad, Jacinto lo ha hecho muy bien, Paquito lo ha hecho muy bien y Manolito lo ha hecho espectacular. Pero sinceramente me puse a pensar en un reto. En un reto que sea un poco más allá. A lo que me puse a pensar, ¿se puede ganar sin objetos? Y técnicamente no se pueden quitar los objetos, solo se pueden cambiar, pero Vader me ha dicho un truco, bueno, en realidad se lo dijo un suscriptor. Así que encontré a mi hermano gemelo que llevaba el tanque de helio, que no entiendo por qué mi hermano gemelo lleva un tanque de helio, eso sí, tiene que ser por lo menos un objeto porque no se puede copiar una selección sin objetos. Así que empezamos nuestra primera partida y pensaba que iba a ser muy fácil y la verdad es que no ha durado ni un minuto. Así que volvemos a empezar la partida, chavales, dos botiquines, pim pam, nuestra primera kill toma, nuestra segunda kill toma. Y así efectivamente llegamos a la final. Así que para la final la estrategia simplemente nos acercamos, escopeta, lanza y todo, pim pam y fuera. Y el que está fuera soy yo, efectivamente. Uf, un descanso que vamos muy rápido. Y mientras tanto podemos suscribirnos. Yo sé que Vader completa los retos a la tercera. Así que está hecho, chavales. Así que empezamos nuestra tercera partida. Encontramos un caramelito y ahora el caramelito soy yo. Y sí, muchas risitas, pero lo peor estaba por venir. Y bueno, después de tantas partidas, por fin vuelvo a empezar, agarro el arma legendaria porque digo, vale, está bien, voy a agarrar el arma legendaria que lo mismo nos ayuda. Así que nos marcamos aquí un bailecito, tin, 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 tin. Y nos vamos de aquí, buscamos el primer pingüino y fuera. Y sinceramente lo seguíamos intentando porque en este canal nada es imposible, pero el resultado siempre era el mismo. Y después de tantas partidas, descubrí el problema. Y es... Vader, ponte en modo fachero ahora mismo. Pero espera, ¿qué es el modo fachero? A ver, el modo fachero básicamente es que Vader se pone unas gafas y comienza a bailar ahí como un subnormal, porque la verdad es que no tiene ni ritmo, pero cuando activa este modo se le otorga un 10% de skills. Pero lo más importante es la música. Así que primero, una buena canción, porque si no, el modo fachero no sirve de nada. Segundo, evidentemente, ponernos las gafas. Y tercero, entrar en modo fachero. Así que empezamos, y lo primero, matar el guardia, tener estos botiquines, porque nos va a venir muy bien, el arma legendaria también nos va a venir muy bien, y ahora ¿qué nos falta? Una víctima, claro, una víctima. Así que se nos acerca una Molly, y lo siento Molly, pero estoy haciendo un reto y necesito ganar. Y de repente se aparece Ukise, Ukise, pero adivina, chavales, no hay problema, también reventamos al 15, sí señor. Y nada mal, nada mal, lo estamos haciendo muy bien. Llevamos ya 3 kills, quedan 7, o sea, todo va muy bien. Y bueno, el pingüinito este que... pues, al lobby. Y todos los personajes tienen su técnica. Ya hemos visto pim pam fuera, una para ti, otra para mí. Pero en esta se va a llamar me pegas por aquí y salgo por allá. ¿Y cómo es? Pues me pegas por aquí, piensas que voy a ir por la derecha, pero de repente salgo por acá y ¿qué? Al lobby, pues claro. Y ahora parece que todo es muy fácil, pero ¿por qué? Por esos 10 de skill que nos da el modo fachero. Así que simplemente, ahora hemos matado los altos. ¿Ahora qué nos queda? Pues nos quedan pues los que quedan. Así que vamos a matar a los 3 que quedan y vamos a completar este reto que sinceramente me ha costado muchísimo. O sea, Vader, la próxima vez ponme otro reto porque es que no vuelvo a hacer este. Y así mandábamos al lobby al otro pingüinito y bueno, ya quedaba el último que si hubiese sido otro reto le dejo ganar, pero este ha costado. Así que nada chicos, este ha sido el vídeo de Joaquín. Si te ha gustado, por favor, apóyalo con un fuerte like. Hoy somos 20.000 suscriptores en esta familia. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y también quería decir, hoy voy a estar jugando en Twitch como celebración de los 20.000 suscriptores. Voy a estar jugando en Twitch Soba, así que os dejo el enlace en la descripción a las 11 p.m. hora de España. Así que nada chicos, nos vemos en el siguiente vídeo.